Qué bendición estar nuevamente, reencontrarnos en nuestro Jueves de Gloria. Luego de un martes glorioso donde mi hermana Jocelyn Peguero estuvo exponiendo la palabra del Señor bajo el tema deleítate en el Señor. Y hoy nos reencontramos nuevamente. Y qué bueno poder saludarle a todos los hijos de la casa de la Iglesia Cristiana bajo la Estrategia de Dios que están ahí conectándose con nosotros de una manera online. Ya en la próxima semana comenzamos nuestros cultos presenciales, tanto jueves como domingo, separando los turnos a través de la aplicación que ya les hemos enviado en el chat de nuestra congregación. Para aquellos amigos que quieran visitarnos, pueden llamarnos al 787-383-6818 para entonces nosotros enviarle el link de la aplicación y así puede formar parte de nuestros cultos presenciales bajo todos los códigos de seguridad y para la seguridad de todos los que nos visiten. Así que damos gloria y honra al Señor, amparándonos en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que hoy es hoy es jueves 18 de junio y estamos adorando al Señor en vivo desde aquí de nuestras facilidades en la avenida Roberto H. Todd 209, San Juan, Puerto Rico. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, José Peguero Santazo. Es bien fácil. Vas a ir cuando se termine esta transmisión y busca en YouTube José Peguero Santazo, le da like, le da la campanita y cuando yo ponga videos te van a llegar notificaciones. Últimamente estamos poniendo muchos videos porque tenemos muchas predicaciones del 2015, 16, 17 que antes no las teníamos tomando un espacio en un disco duro y hay cosas que no se pueden estar guardando en un disco duro, hay que sacarla para que otros también las reciban. Así hay gente que tiene mucho de Dios, talento de Dios, pero lo tienen agarrado, son como el mar muerto, nada más reciben pero no pueden dar. Y ahí descubrimos prédica poderosa desde hace muchos años y la estamos posteando en nuestro canal de YouTube, José Peguero Santazo. Te invitamos a que siga nuestra página de la Iglesia Cristiana para con la Estrategia de Dios, dándole seguimiento y cada vez que nosotros estemos transmitiendo en vivo, tanto los martes, los cultos de oración, los jueves, jueves de gloria y los domingos, el preámbulo al servicio a las 9:45 y a las 10 de la mañana, nuestro culto de unción y milagro y a las 1:15 de la tarde nuestro segundo culto. Recordándole a los hermanos que ya se han colocado, han separado su turno para este domingo 21, donde vamos a estar celebrando el Día de los Padres, que debe de estar 15 minutos antes de empezar el servicio. Luego, por ejemplo, el culto es a las 10 de la mañana. Si usted llega a las 10:10, usted va a ver el portón cerrado, porque luego que entramos esos 15 minutos antes que se hace todo el protocolo, el equipo de servidores de nuestra congregación cierra la puerta para entonces mantener ya el grupo que ya está debidamente procesado. Así que nos sometemos a todo este tipo de cosas. Recordamos, hay gente que dice que tiene que ser de otra manera. Mire, hermano, nosotros podemos transmitir desde debajo de un puente, podemos transmitir desde una playa, podemos transmitir, Dios va a estar donde estemos. Pero si ya Dios nos da la oportunidad de podernos reencontrar y orar por las naciones, por Puerto Rico, por el mundo entero, para que Dios bendiga y que Dios nos guarde. Quiero ya desde ya ir saludando a todos los hijos de la Iglesia Cristiano con la Estrategia de Dios. Hoy estamos un poquito sudaditos porque a las 7 de la noche le había notificado a través del chat de la iglesia que vinieran algunos hermanos en la parte del parking. Estamos ahí, algunos todavía siguen llegando para entregarle lo que ya habíamos acordado en el chat de la iglesia. Esos hijos de la casa que nos están observando, todavía estás a tiempo, no para entrar, sino para buscar lo que ya hemos puesto en el chat de la iglesia. Ahí está en el parque y hay un personal que está para bendecirle. Así que queremos saludar ya en este instante a Dianita, que está ahí con nosotros, mi amada esposa Raquel, que ya está también en medio de nosotros. Ahí está nuestra hermana Lilian Rodríguez, tiene que estar Vanessa y Birma. Ahí está también Luna Cintrón, gloria al Señor. Ahí está Milagro Pérez, ahí está nuestra pastora Jenny Marrero, ahí está Marisa Paula, Jose Concepción, Milady Pérez,
ahí está María Ramos, ahí está Evelyn Vélez, ahí está Luna, ahí está Edwin Álvarez, ay Dios mío, Edwin Limari, Santazo, ahí está Lu María Polanco, junto a Hilari, ahí está también Vilma Lizardi, ahí está también Gloria al Señor, Yari Figueroa, ya ahí está también Linda, ahí está Adrián, ahí está Fabián, ahí está Rodrigo y el gran Diego, les amamos en gran manera, los hijos de la Iglesia Cristiana bajo la estrategia de Dios y todo el que está viendo esta transmisión. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, así que si usted, aquellos hijos de la Iglesia Cristiana bajo la estrategia de Dios, o conoce una persona que tiene esa necesidad, aparte de lo espiritual, porque hoy vamos a dar la palabra, pero también si hay una necesidad de una compra, whatever, este tipo de cosas, le invitamos a que pase por aquí, por el parque, no es entrar, se quede en su carro y hay un personal que vamos a estar llevándole al baúl en este instante, hasta las 9 de la noche, vamos a estar llevando lo que hemos escrito en el chat de la iglesia. Ahora lo estoy haciendo público para aquellos que nos están mirando, si no han visto el chat de la iglesia, es importante que usted esté conectado al chat, hermano. Ahorita hablaba con un hermano y me decía, pastores, que tengo tanto chat en el WhatsApp que a veces no puedo ver de la iglesia. Hermano, estar en el chat de la iglesia es un chat no interactivo, sino informativo. En ese chat no solo nosotros podemos escribir, para evitar el trasiego de muchos comentarios y así poderlo llevar al máximo. Así que le invitamos de manera especial antes de las 9 de la noche. Ahí está Ander Medina, ahí está también Julia Pérez, ahí está también. Queremos saludar a nuestro hermano, a nuestro hijo, Alexander, hermano de Ander Josué, que ayer hizo una obra maravillosa. Estuvimos hasta las 6:40 de la tarde, salió de su trabajo para ayudarnos a seguir trabajando todo lo que es la conectividad de nuestro sistema de internet para poderle llevarle toda la incidencia desde aquí, desde la Iglesia Cristiana, bajo la estrategia de Dios, y poder llevar todo este contenido de una palabra de Dios poderosa que transforma. Luego, y nuevamente, Josué, quiero informarle a los hijos de la Iglesia Cristiana de Estrategia de Dios, o aquellos que están mirando en este momento, antes de las 9 de la noche, son las 7:43, ahí en el parque, no se tiene que bajar del carro, tiene que quedarse en el carro, ahí nosotros vamos a bendecirle también a ustedes, en el nombre poderoso de Jesucristo. Josie Torres, que está ahí con nosotros, le bendecimos a todos esos hijos de la Iglesia Cristiana por la estrategia de Dios, a todos nuestros invitados, y le invitamos a que se paren su turno para nuestros próximos servicios, porque vamos a tener nuestros servicios online y también presencial. Les invitamos, mañana viernes voy a estar en el fanpage de mi pana Ernesto, voy a estar dando mi testimonio, voy a estar dando una palabra poderosa en el fanpage de mi pana Ernesto, mañana viernes a las 8 de la noche, y este domingo a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana estaré en vivo por Espiritual, por la X100.7 FM, y a las 9:45 el preámbulo, y simultáneamente por Yunque 93 FM. Quiero dar gracias al Señor por la gente de Pura Vida, República Dominicana, la gente de la Estación de la Familia aquí en Puerto Rico, Yunque 93, Cima 103, 7 FM, por todo ese cariño que nos han mostrado con nuestra nueva propuesta. Lo tengo todo, un tema que compuse en el 2012 y lo he grabado en Zarza en colaboración con un gran amigo, Ismael Miranda. Ya este próximo domingo 21 sale en todas las plataformas, tanto en iTunes, estará en YouTube, estará también en Amazon, estará en todas las plataformas digitales. Así que le invitamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, José Peguero Santazo. Samari González está por ahí. Ilma Roldán, comparte toda esta transmisión, porque lo mejor de Dios viene de camino para tu vida y también para los tuyos. Vamos a orar al Señor. Se han acabado los anuncios y ahora vamos a adorar al Señor para que Dios nos bendiga. Estoy viendo aquí los hermanos, cómo se está viendo la transmisión, a los hermanos que están ahora mismo en vivo. Quiero que me den su comunicación, me informen ahí en el chat
ahí en los comentarios cómo se está viendo la transmisión, porque estamos trabajando en este sistema de internet, hermano, que a veces he estado colapsando, pero oramos al Señor que podamos tener una noche maravillosa. Vamos a orar al Señor y vamos a presentarnos delante del Señor. Eterno Dios, que habita en gloria y en honra, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, porque ¿a dónde iremos si tú eres el que tiene palabra de vida? Señor, gracias por permitirnos llegar a este lugar que se constituye en casa de Dios y puerta al cielo. Llévate toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que roba esa paz, que no la puede robar nada, porque es la paz que viene de lo alto y está en cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que ponga fuerza nueva sobre cada uno de ellos, sobre cada vida que se están personalizando a través de sus vehículos aquí en el parking de nuestra congregación en este instante. Te pido encarecidamente que te glorifique con poder y con gloria en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué te parece si cantamos cuando alzo mis manos, tú me das la victoria? Vamos a cantarle al Señor. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando cantamos para ti, hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, encuentro paz, encuentro paz. Ahí en tu casa, cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando cantamos para ti, hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz. Yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando cantamos para ti, hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz. Yo encuentro paz. Y esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nos abraza y es la que en esos momentos tal vez de dificultad Él nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, nadie nos puede robar esa calma y esa paz, porque viene de Dios. Esa paz que no me la da la mascarilla, no me la da los guantes, no me, todo esto yo me lo pongo, hermano, pero por encima de todo esto mi seguridad está puesta en Dios, porque mis días están en las manos del Señor. Y tus días también están en las manos del Señor. El mundo sufre violencia, sufre momentos muy duros y muy difíciles. No solamente Puerto Rico, el mundo entero. Es un dolor compartido. Es un dolor que compartimos con todo Iberoamérica, con el mundo entero. Un dolor. Y a veces en el dolor nos abrazamos y en el dolor descubrimos nuestra capacidad de poder amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios es fiel, Dios es verdadero. Para Él no hay nada totalmente imposible. No hay nada imposible, porque Él es el Dios de lo posible. Un ching ese tema, José, en re mayor ahí. Él es el Dios de lo imposible.
todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y ahora es el momento también de escuchar la palabra de Dios. Hay una familia, una pareja, un matrimonio muy especial en esta casa. Él es Joseph, él es Marisa, y en poco tiempo se han convertido en unas columnas que han ido cogiendo fuerza y son parte de todo lo que Dios nos ha traído en este 2020. Y es que a veces tenemos que mirar las cosas buenas que Dios ha dado, porque a veces nos enfocamos en las malas que restan a esas cosas buenas que Dios nos da. Por ejemplo, el día de hoy Dios te lo dio. Hoy Dios te dio vida. Y Dios nos trajo esta pareja, este matrimonio, Joseph y Marisa. Y quiero dejarlo con ustedes en la palabra del Señor. Respira, alaba y comparte. Adelante, Joseph y Marisa. Aquí en vivo están ahí. Dios bendiga a la iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios. Es un privilegio para nosotros estar aquí en la noche de hoy trayendo palabra de Dios. Y hoy me acompaña, con el permiso del pastor, la más bella del universo, mi esposa. Dios le bendiga a todos. En esta noche nos sentimos más que privilegiados por la oportunidad que Dios nos da de compartir esta palabra que vamos a llevarle el día de hoy. Es un reto, ¿verdad, mi amor? Porque es la primera vez que como pareja, juntos, juntos vamos a hablar de la palabra del Señor. Así que espero que Dios nos use y que cada palabra que salga de nuestros labios sean palabras que ustedes y nosotros necesitamos. Sea palabra del Señor. Que Dios pase un carbón encendido por nuestros labios para que Él se glorifique en cada una de nuestras vidas. Así adelante. Es, mi amor, así es, así es. Quiero compartir algo que pasó esta mañana. Como a las 5 de la mañana, no te lo dije porque quería compartirlo con mis hermanos y con los amigos que nos están viendo. Como a las 5 de la mañana yo me levanto por un ruido que hubo en mi casa y me pongo a pensar cómo en María, cuando fue el huracán María, que destruyó parte de Puerto Rico o casi todo Puerto Rico, las iglesias cerraron, pero algunas abrieron rápido. Pero ahora con esto del COVID, todas las iglesias del mundo, no solamente en Puerto Rico, del mundo, han cerrado sus puertas. Y yo pensaba, acostado en mi cama, que yo veía como una escena, como el Satanás, que el Señor lo reprenda, amén, como en una actividad, como riéndose con champán, manjar. Hemos cerrado la iglesia de Dios. Como diría el pastor, jamás. Pero se equivocó, porque mientras estaba en el holgorio y en la fiesta, vino un subalterno de él y se le acerca y le dice: hemos cometido un error, cerramos las puertas de la iglesia, pero hubo una cosa que no se cerró, y es que ahora ellos están más poderosos porque se están comunicando por el internet y están llegando a más vida. Eso es así. Y me imagino a él molesto, enfogonado y diciendo: a trabajar todo el mundo, que ahora estos cristianos se han levantado. Pero lo que no saben es que la red viene de arriba y el Señor le está aguantando la red, y ellos no van a poder bregar con esa red. Amén, eso es así. Amén. Así es que la iglesia, como dice el pastor, se ha cerrado la puerta, pero nuestro corazón está aquí. Y ahora estamos con más fuerza. Amén. Porque estamos llegando a más vida.
a más vidas que a lo mejor cuando estábamos cerrados en la iglesia no llegábamos a ellas y ahora estamos llegando. Eso es así. Y se han convertido vidas por el internet. Gloria a Dios por eso. Y no somos nosotros nada más, son todas las iglesias que están ahora por el internet. Y así es que estamos en victoria. En victoria seguiremos. Amén. Seguiremos así. Amén. Hoy vamos a traer una palabra que yo hace 2 semanas atrás la puse en Facebook, pero la puse en Facebook para mi hijo que está en Florida. Pero mientras iba grabando este mensaje, el Señor me puso que hay personas que necesitan oír este mensaje. Amén. Y yo lo posteé en internet y en menos de 5 horas, mi hermano, tenía 236 reproducciones el mensaje. Eso lo hace Dios. Eso toda la mensaje lo hace Dios. Amén. Yo le digo a usted que busque un papelito y un lápiz y apunte el mensaje de hoy. El mensaje de hoy quiere decir cuando Dios te dice no. Porque creemos que Dios no dice la palabra no. Pero la palabra no está en el vocabulario de Dios. Amén. Amén. Eso es así. Y créeme yo que cuando decidimos hablar de este tema, me dio un poco de temor. Y lo vamos a hacer en esta noche con mucho respeto. Porque la relación entre tú y Dios es eso. Entre tú y Dios. Nosotros no queremos irrumpir en tu relación con Dios. Sin embargo, es necesario que escuches esta palabra. ¿Por qué? Porque como bien dices yo, siempre pensamos en que Dios nos va a decir que sí todo el tiempo. Y como tú dices, Dios tiene el no también en su vocabulario. Es como los hijos, ¿verdad? Los padres muchas veces, y los que son padres lo saben, muchas veces con dolor en el alma le tienen que decir que no a sus hijos. Con dolor en el alma, pero es necesario por muchas razones. Las razones por las cuales Dios te dice que no, la vamos a ver en esta noche. Y esto va a ser una predicación, no la tradicional, esto es un conversatorio. Diferente. Va a ser como un, y esto es un reto para nosotros. Amén. Y es un reto bastante porque el pastor cuando nos comunicó, no nos comunicó el martes. Y el miércoles y jueves, pero como yo siempre digo, tenemos que estar preparados, porque si decimos, amén, que estamos preparados para cuando Cristo venga, tenemos que estar preparados. Este es lo que yo digo, el entrenamiento. Y cuando nos dice, tenemos que rápido accionar. Y obedecer. Y obedecer. Estamos obedeciendo. ¿Vamos a la palabra? Vamos. Escriba en su papel cuando Dios dice no. Y no pierda la perspectiva de lo que nosotros vamos a estar hablando. Existen varias causas en ocasiones que Dios no responde a nuestras peticiones. Del modo que nosotros queremos y deseamos. Exacto. Porque a veces nosotros somos exigentes con Dios. Pedimos cosas y es que Dios no las va a dar. Y a veces nos enojamos con Dios porque creemos que Él no nos presta atención. Qué equivocado estamos, ¿verdad, mi amor? Pero es que cuando escuchamos la palabra no, viene rápido a nuestra mente una sola cosa. ¿Por qué? ¿No te ha pasado? Tú empiezas... dame esto o necesito esto. Dicen que no, pero ¿por qué? Es la primera palabra. Y es que estamos tan acostumbrados a que nos digan que sí, que cuando escuchamos la palabra no, nos paraliza. ¿Verdad? Y es que viene rápido a nuestra mente eso. ¿Por qué? Pero tenemos 3 circunstancias. Hay muchas más, pero tenemos que son bien importantes cuando Dios dice no. Y la primera de ellas es el Señor conoce todas las cosas. Puede que algo que para ti pueda ser de bendición y para Dios no lo sea. Y al Dios negártelo, te está librando de un problema que más adelante podría traerte y perjudicarte grandemente. Y eso nos pasa mucho. Siempre. Porque a veces pedimos algo que para nosotros como que está bien, como que lo necesitamos, pero para Dios no, porque Dios ve más allá de nosotros. Mucho más. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios sabe lo que nos va a pasar en el futuro a nosotros. Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro. Amén. Nosotros sabemos lo que nos está pasando ahora. Pero en lo que me va a pasar a mí entre 1 hora o 2 horas, yo no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios. Y a veces pedimos algo y Dios nos los niega porque sabe que más tarde, más luego, no va a ser de bendición. Vamos a tener un problema y nos vamos a perjudicar. Eso es así. Y es que Dios es un Dios de amor, de mucho amor, y nos ama tanto y tanto
que dio su vida por nosotros. Entonces, como Dios es un Dios de amor, pensamos que Él nunca nos va a decir que no. Y es por eso que traes ese primer punto que está bien acorde, en el cual muchas veces pensamos o pedimos algo y pensamos que es realmente lo que necesitamos. Pero Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios, más que tú, sabe lo que tú necesitas. Así que confía en Él. Deposita tu confianza en Dios y Él hará. Gracias, mi amor. Pero hay otro punto. A ver, tú no puedes traer ese otro punto. Por supuesto. Amén. Es posible, amado hermano, es posible que esté pidiendo poco. Y Dios tiene... Dios no es el dueño del oro y la plata. ¿Seguro? Entonces nosotros muchas veces pedimos poco ante Dios. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere una gran bendición para ti. Así que, como te dije, confía en el Señor. Porque Dios, más que tú, sabe qué realmente tú necesitas. Es difícil. Pero como David, debemos de esperar y esperar con paciencia. Pacientemente esperé en Jehová, dice David. Dijo David. Y se inclinó a mí. Así que cuando esperamos con paciencia, Dios se inclina y nos da lo mejor. Es como si fuera, mi amor, que yo estoy pidiendo, orando, para que Dios me dé un hogar. Y creo que el pastor, cuando empezó, tenía un cuartito y ahí dormían todos. Y él pidió un hogar. Pero a veces pedimos como que Dios, es un ejemplo que estoy poniendo, como que Dios nos dé un hogar. Pero pedimos... Pero Dios tiene algo más grande que ese hogar que tú estás pidiendo, que tú viste, tiene más grande. No, hermano, no pidas en Montelledra ni en Encantada, ¿sabes? Pero Dios te va a conceder algo. Y Dios lo puede hacer, te lo puede conseguir hasta en el condado si quieres. Amén. Pero lo que yo quiero llevarle es que a veces lo que pedimos es poco para lo que Dios tiene. Y a veces eso poco, Dios te dice que no, porque lo que tiene es más grande. Y es que Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce tu futuro. Dios sabe qué realmente tú necesitas. Y aunque suframos y gritemos en este momento, es mejor que sea en este momento y no el resto de nuestras vidas. Así que si pedimos algo que no nos conviene y Dios te dice que no, espera, espera con paciencia. No te desesperes, porque Dios conoce tu futuro. Pues sí, así, mi amor. Y hay otro punto que también, que Dios te dice que no. Y es, a lo mejor lo que pides esté dentro del plan de Dios, pero para tu vida. Amén. Pero te falta alcanzar un nivel de madurez para que el Señor te lo conceda. Para cuando tú lo recibas, cuentes con la capacidad necesaria para poder manejar lo que estás pidiendo. Porque a veces le pedimos al Señor muchas cosas, mi amor. Demasiado. Pero cuando Dios no las encuentra, no sabemos qué hacer con ellas y nos volvemos locos. Y no sabemos, y la bendición se nos va. Mira, hay una anécdota que me viene ahora a la mente de esta persona que le estaba pidiendo al Señor un trabajo, pero que le pagara mucho, mucho dinero, y cuando me des tanto dinero, yo voy a dar el mejor diezmo. Entonces Dios le concedió el trabajo y ganaba mucho dinero, pero en un momento dado dijo, espérate, estoy dando demasiado de diezmo. O sea, ¿qué fue lo que pediste? Cuando pedimos algo, debemos saber qué realmente estamos pidiendo. No crea que Dios no te escucha, amado hermano. No crea que Dios no está ahí escuchando tu clamor, escuchando tu petición. Sin embargo, no es el momento. Es probable que no sea el momento para que tú obtengas eso que está pidiendo. Y cuando lo obtenga, dale a Dios lo que tú le prometiste. No sea como esta persona de la anécdota, que entonces vio que estaba dando mucho. No, sigue dando lo que tú le prometiste al Señor, porque si no, pues Dios hará. Y ya sabemos cómo Dios actúa. Hay a veces que pedimos cosas. A veces, cuando no tenemos un carro, le pedimos a Dios y le decimos, Dios mío, dame un carrito y yo te prometo que esto va a ser para tu obra. Yo voy a llevar a los hermanos y yo voy a buscar. Pero cuando te dé el carrito, que tú lo lavas y lo tienes bien limpio, y ve el hermanito que viene por ahí todo sudado, y tú le dices, aquí yo no lo voy a montar porque yo lave el carrito. Y así nos pasa a veces. Tú sabes que Dios nos da algo y a veces no los niega, porque sabe lo que va a pasar. Pero debemos entender que, aunque la respuesta de Dios para nosotros no sea la que siempre esperamos y deseamos, tenemos de agradecerle siempre y esperar. Porque Él así lo expresó en el libro de Jeremías, si lo pueden buscar. En Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis. Y en Isaías 55:8 dice también, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, amén, lo que estábamos hablando ahorita, claro, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Amén. Y es de suma importancia traer a colación que no debemos confundir el no del Señor como si fuera un sí. Porque muchas veces Dios nos grita no, y nosotros con esa euforia de obtener lo que queremos, pensamos que nos dijo que sí. ¿Verdad? Escuchamos un mensaje, eso fue para mí, ya Dios me está diciendo que sí, y no es así. Así que, ¿qué debemos hacer, hermano? Afina tu oído espiritual, tus ojos espirituales, para que puedas ver con entendimiento, con la madurez necesaria, y poder entender cuando Dios te dice que no, y no confundas nunca un no con un sí. Mi amor, también podemos, Dios en la Biblia, cuando leemos, hubieron hombres grandes de Dios que Dios le dijo que no. Sí. Y uno de ellos fue Moisés. Moisés, que habló cara a cara con Dios, ahí frente a frente, que llevó un pueblo por 40 años. Pero cometió un error, mi amor. ¿Cuál fue? El Señor le dijo, háblale a la piedra, a la peña. Y Moisés lo que hizo fue golpeó la peña. Y el Señor le dijo, no, no vas a entrar a la tierra prometida. Eso es que ese pueblo de Israel no era fácil. Ese pueblo de Israel por cualquier cosita se quejaban. ¿Por qué le traigo esto? Porque muchas veces nos vemos quejas, y también nosotros actuaríamos o actuamos como Moisés. Así que hay que obedecer la voz de Dios. Hay que obedecer lo que Dios te mande. Como a Moisés, Dios le dijo, háblale, mira, háblale, ¿por qué golpearla? Y lo traigo, repito, por eso, porque muchas veces nosotros queremos actuar bajo nuestro impulso y no bajo la conciencia que Dios pone en nosotros. Pero aparte de que le golpeó la peña, también él y Aarón como que quisieron ver que ellos fueron los que, el poder fue de ellos. Oh, que, el orgullo. Y por eso el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero el Señor es tan bueno que lo dejó ver la tierra prometida desde lejos. Pues entonces le dijo que sí a algo, ¿no? A Moisés. Le dijo que sí primero, Dios, él quería ver la tierra prometida, por lo cual luchó, sacó a ese pueblo y era su cometido, ¿verdad? Era su norte. Y Dios le dijo, no lo va a ver por la desobediencia, que golpeó en vez de hablar. Pero entonces Moisés le pidió, por favor, déjame por lo menos verlo, aunque sea de lejos. Y entonces ahí Dios le dijo que sí. Dios no siempre dice que no, también puede decir que sí. Muy bien. Mi amor, y otro hombre grande de la Biblia fue David. También David, el Señor le dijo que no. Cuando David le pidió que sanara a su hijo, que tuvo en pecado con la mujer de Urías. Sí, me acuerdo. Que mandó al pozo de Urías al frente de batalla para él. Y él tuvo un hijo con esa mujer. Uh-huh. Y David ayunó y rogó a Jehová por 7 días para que Jehová le salvara al hijo. Y Dios le dijo que no. Y su hijo murió. David no se bañó en 7 días, no comió, sí, no hizo nada. Él rogaba, ayunó, y él estaba desesperado para que Dios le salvara a su hijo. Que hasta los mismos que estaban allí con el hijo tuvieron miedo de decirle a David que el hijo había muerto. Pero mire qué maravilloso es Dios, hermano. Mire qué maravilloso. Ellos tuvieron miedo de decirle a David que su hijo había muerto. Porque tuvieron miedo que David le hiciera algo a ellos. Pero David, cuando los vio murmurando, mismo David le dice, mi hijo murió. Y en vez de David enojarse con Dios, y en vez de David tomar represalia con Dios, David lo que hizo fue, tráiganme comida, se bañó, se vistió, y lo que hizo fue agradecerle a Dios. Amén. Y eso fue lo que pasó con David. También David también tuvo otro problema, que Dios le dijo que no. Dios le dijo a David que no iba a construir el templo. Le dijo que no, para poner el arca. Después que David había hecho planificado la construcción y iba a construir todo, el Señor le dijo que no. Le dijo, tu hijo es el que Salomón es el que va a construir mi templo para meter el arca. Amén. Y hay un personaje muy importante que también Dios le dijo que no.
no se alarmen, pero a Jesús Dios le dijo que no en un momento dado. Explícale yo, a Jesús. A Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní, que estaba orando, y le dijo al Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Si usted se pone a analizar ese verso, tiene una coma y un punto, que es una pausa que hay ahí. Amén. Y en esa pausa, cuando él dice, pasa de mí esa copa, Dios le dice que no. Pero rápidamente, Jesús rápidamente cae en, como en cuenta, y le dice, pero que no se haga tu voluntad. Mi voluntad, sino la mía. Amén. Sino la tuya, por favor. Entonces, vemos aquí que a Jesús también le dijo que no en sí, ese momento. Oh, sí. Y otro personaje que Jesús le dijo que no fue a Pablo. A Pablo. Pablo tenía un aguijón que lo estaba atormentando. Claro. Y tres veces Pablo le dijo al Señor que le quitara ese aguijón. Y cuando hablan de aguijón, se cree que es algo que se le mete en la piel, un animal. No, no, no. Era el enemigo que lo estaba acosando a cada rato. Y por tres veces le pidió que le quitara el aguijón. Y Dios le dijo que no. Y lo que le dijo Dios fue, bástate de mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. 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 Pero yo, es bien fácil decir todos esos personajes bíblicos que Dios le dijo que no. Tal vez los que nos están escuchando hoy estén pensando, claro, imagínate a Jesús, Moisés, David, esa gente que Dios tenía una relación tan íntima con ellos, pues claro, ellos lo iban a entender. Así que no. También hoy día Dios nos dice que no a personas común y corriente como tú y como yo. Por ejemplo, yo, a ti, ¿alguna vez Dios te ha dicho que no? Montones de veces me ha dicho que no, pero hay una que le quiero traer a ustedes. Es un breve testimonio. En el 2009 yo perdí mi trabajo. Trabajo de 26 años en un club privado aquí en Puerto Rico, que yo pensaba que me iba a poner de viejo, me iba a retirar ahí. Pero por circunstancias el club en el 2009 cerró. Que eso es un testimonio que cuando el pastor me dio oportunidad, yo se lo tengo que contar. Porque el Señor me trajo de menor a mayor. Pero quiero llegar a este testimonio. En el 2009, mi espalda ya estaba un poquito esbaratada. Lastimada. Mi cuello. Y cuando yo fui al fisiatra, el fisiatra me dice, cuando ve mis resultados, me dice, tú no has contemplado retirarte, incapacitarte. Y yo le dije, no, pero si yo puedo seguir trabajando, aunque mi espalda me estaba doliendo. Y él me dijo, no, tu espalda está embaratada, tus discos abajo están rotos y tu cuello también. Pues entonces yo hago mis gestiones para el Seguro Social. Llené mis papeles, porque él dijo que me lo iban a dar. Llené mis papeles y cuando llega mi carta, mi amor, ese día, wow, me lo rechazaron. Me enfurecí, sí, tuve coraje, me molesté un poco. Pero recapacité rápido. Y en la carta decía que tenía 30 días nuevamente para poder reclamar otra vez, apelar el caso. Pues yo lo apelé. Nuevamente cuando llega mi carta, que la espero con gozo, nuevamente mi carta dice rechazado. Ya ahí como que le bajan los humos a uno y uno dice, yo no voy más. Yo no voy a hacer nada. Pero déjeme decirle algo, hermano. Yo le doy gracias a Dios por esta hermana que tengo aquí al lado, por esta belleza que yo tengo aquí al lado, que cuando yo recibí esa carta, ella se sentó conmigo y me dice, ¿tú no crees que el Señor a ti te estás probando a ver hasta dónde tú vas a llegar? Vamos a meternos en ayuno de oración. Y si es del Señor que te lo van a dar, eso va a llegar. Amén. Eso hicimos, nos metimos en ayuno de oración todo el tiempo. Y en ese tiempo fue cuando hubo que cogieron al gobierno y muchas personas fueron arrestadas, que hubo mucho fraude. Y el Seguro Social estaba reacio en concederle el Seguro Social aquí en Puerto Rico. Yo busqué un abogado para que llevara mi caso. Cuando el abogado vio mi caso me dice, este caso tiene que estar gano porque tu condición en verdad lo amerita. Pues yo le dije que ellos llevaran los papeles, pero me dice, pero como está ahora, ha aguantado, el gobierno ha aguantado los fondos, han quitado muchos jueces y los casos se están tardando un año o dos. Yo dije, ni modo, vamos a esperar.
Pero ¿cuál fue la sorpresa mía, mi amor? Que eso fue un julio. En agosto me llega una carta y me dice que yo me tengo que presentar frente al juez. En menos de un mes. Yo voy, el día que me toca la cita, yo no conocí al abogado porque yo hice mis gestiones con el abogado y la oficina de los abogados en Estados Unidos, y el abogado yo nunca sabía quién era, yo lo vine a conocer el día que fuimos a la oficina. Pero déjeme decirle, hermano, cuando yo llegué a esa oficina, que estoy en la calle, que esto es por aquí, por Miramar, yo miré ese edificio tan alto y yo dije, yo voy a hacer como, le dije a mi esposa, yo voy a hacer como David, ¿verdad que te dije, mi amor? Yo voy a coger mi onda y mis tres piedras y yo voy a pelear con ese gigante que está ahí. Amén. Porque yo sé que ese gigante yo lo voy a derrotar. Amén. En el nombre de Jesús. Yo entré a la oficina de la corte y nos sentamos a esperar. Cuando viene el abogado, que lo conocí en ese momento, me dice, señor Concepción, vamos a un cuartito para verificar su caso. Cuando él chequea mi caso, me dice, aquí hay un problema bien grande, porque tú solicitaste el desempleo, y quiere decir que si tú solicitaste el desempleo, puedes trabajar. Y yo lo miré como con sorprendido. Y me dice, y aquí el psiquiatra te puso que tú tienes un 60%, que tú estás apto para trabajar. Yo le dije estas palabras al abogado, le dije, yo llegué aquí y yo me paré allá afuera y yo dije que yo iba a vencer a ese gigante. Yo voy a entrar allá adentro y a mí no me importa lo que digan esos papeles. Yo sé que el que va a entrar conmigo es más poderoso que aquellos que están allá adentro. Mi amor, y yo entré, me dijeron que duraba 45 minutos la vista. Cuando yo entro a aquel salón inmenso, está la juez en su estrado, tres personas del gobierno, el abogado, la secretaria y yo frente a la jueza. Yo, en verdad, mi amor, yo sentí temor. Pero en un momento bajé la cabeza y yo dije, Señor, yo sé que tú estás al lado mío. Yo no sé por qué yo tengo temor. Pero tú y yo vamos a pelear esta batalla. Me preguntaron si yo tenía algo que decir. Yo le dije, yo no tengo nada que decir. Cuando le empezaron a preguntar a los doctores que ellos trajeron, al internista, el internista le dijo, este muchacho tiene la espalda, tiene todos los discos lastimados, tiene la cervical lastimada, tiene un brazo lastimado, que yo dije, yo no tengo ningún brazo lastimado para entre mí, yo lo dije. Y yo dije, ni modo, si está ahí es porque o el Señor lo puso. Cuando le preguntan a la psiquiatra, la psiquiatra dice, este muchacho necesita un tutor. Yo dije, ¿tutor yo? Pero si yo estoy bien. Cuando le preguntan a la del trabajo, dice, él no puede trabajar porque él tiene una mano lastimada. Yo le dije, Señor, para allá, porque me estás poniendo bien grave, Señor, para allá. Me están saliendo condiciones que yo no tengo. Pero que yo le quiero decir, hermano, que cuando yo me paré de aquella oficina, de aquel juzgado, yo me sentí tranquilo. Yo me sentí en victoria. Las dos veces que el Señor me había dicho que no, era que el Señor me estaba preparando, porque el Señor quería saber cuál era mi nivel de fe para yo, porque era fácil el Señor dármelo a la primera instancia y entonces yo no le iba a agradecer porque me lo dio, pero yo tuve que lucharlo, tuve que meterme en ayuno de oración. Y cuando llegué, que salí, que me metí otra vez el cuartito con el abogado me dice, este caso yo creo que está gano. Entonces vino, se persignó y dijo, gracias a Dios y a la Virgen María. Yo le dije, me deja a la Virgen María al lado, porque este es el Dios que yo le sirvo, es el que está bregando. Amén. Y él me dijo, amén. Espera la contestación que te va a llegar en 45 días. Mi amor, yo creo que ni un mes, ¿verdad? Cuando me llegó, que miré la cuenta de banco, estaba todo mi dinero ahí y una carta que decía que yo tenía el seguro social. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que a veces el Señor nos dice que no, porque lo que nos va a dar más tarde es mejor que lo que nosotros estamos pidiendo. Y así debemos ser todos nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos lleve a ese nivel grande. Es como yo digo siempre, que el problema está ahí, pero no le diga al Señor que quite el problema. Dígale al Señor que le dé fuerza para pelear el problema, porque así usted alcanza la victoria. Porque es fácil que el problema se vaya. Pero si peleamos el problema, la victoria va a llegar. Y el sacrificio que nosotros hacemos, si el Señor hizo un sacrificio por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer un sacrificio, mi amor? Si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él se dio por ti y por mí. Amén. Y por todos ustedes.
sin necesidad de hacerlo, porque él no tenía necesidad de hacerlo. Así que yo le digo, hermano, que cuando Dios a usted le diga que no, pelee la batalla. Pelee la batalla, y es que Dios tiene algo mejor de lo que usted le está pidiendo. Y entendamos, hermanos, que no debemos acercarnos a Dios y pedirle como si Él fuera el genio de la lámpara mágica. O sea, nosotros pedimos y queremos que Dios truene los dedos y que ya ahí aparezca lo que nosotros le estamos pidiendo. No, es que yo digo, como siempre, que creemos que Dios es un servicarro como el fast food, que nosotros pedimos en la ventanilla y más adelante cogemos la comida y pagamos. No, y lo bonito es que cuando Dios nos dice que no, empezamos nuestro egoísmo, porque en verdad que en eso somos bastante egoístas, empezamos a poner de excusa que Dios no me escucha, que yo siempre oro y oro y no veo resultados. O sea, ¿por qué? Porque queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos en el momento. Y no, como tú, tenemos que pasar un proceso. ¿Un proceso para qué? Para que aprendamos a madurar y para que aprendamos a valorar eso que Dios nos da. Amén. ¿Qué tú crees, mi amor, si oramos al Señor por esas vidas que están ahí, por esos hermanos de la Iglesia Cristiana Bajo la Estrategia de Dios y por los amigos que se han conectado? Y hacemos una oración. Y recuerde siempre, hermano, que cuando Dios dice que no, es que algo mejor viene para tu vida. Amén. Yo sé que Dios le ha hablado a uno, a dos, a varios en esta noche. Así que nos gustaría que no reprima ese sentimiento. Tú, mejor que yo, sabes que Dios te ha hablado en esta noche. Tú, mejor que yo, sabes lo mucho que te ha desesperado porque todavía hoy no has visto lo que tú le has estado pidiendo al Señor. Pero llegará un momento en que Dios contestará tu oración. Solamente espera como David, pacientemente, y verás en algún momento dado la petición que tú le tienes al Señor ya contestada. No sé cuál es, solamente tú y Dios saben cuál es tu petición ante Dios, pero confía, Dios jamás deja a sus hijos desamparados. Y muchas veces no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo, como dice la Biblia, porque no sabemos pedir, porque confundimos lo no con un sí. ¿Y cuál es la mejor manera de comprobar o estar 100% seguro de que Dios te está diciendo que sí o no? La oración. No debemos perder de perspectiva que la oración es la mejor herramienta que nosotros tenemos en nuestras manos como cristianos. Amén. Otra cosa, puede ponerle señal al Señor. No sé si recuerda la historia de Gedeón. Gedeón, Dios lo mandó a pelear para librar o para salvar al pueblo de Israel. Y como él no estaba seguro de que era la voz de Dios, él le puso señal al Señor. Léanlo, está en el libro de los jueces. Y dice que él puso un vellón y le dijo al Señor que amanezca solamente el vellón mojado y todo alrededor que esté seco. Así que ponle señal al Señor. Ora primero a Dios para que Dios te revele cuál es la respuesta, porque Dios sí contesta nuestras oraciones. Dios sí nos habla. Dios sí está atento a tus oraciones, a tus peticiones, y Él tiene cuidado de ti. Nosotros somos sus joyas preciosas. Nosotros somos la mejor creación de Él, su creación perfecta. Así que si somos semejante a Dios, si Dios se tomó la molestia de hacer aquel muñeco de barro y darle ese soplo de vida, porque todo lo demás, Dios dijo, hágase, y con el poder de su palabra fue hecho. Pero al momento de crearnos a nosotros, Él tomó su tiempo y nos creó. ¿Cómo Dios no nos va a amar? Dios nos ama y Él tiene cuidado de nosotros y conoce tu necesidad. En todo momento Él conoce tu necesidad, no lo dudes. No lo dudes ni por un momento. Dios escucha tu oración y aunque en este momento te esté diciendo que no, como dijimos en un momento dado, es porque Dios quiere que tú obtengas un nivel mayor de madurez, para que tú puedas aprovechar eso que realmente tú le estás pidiendo, para que tú obtengas lo que realmente tú necesitas, porque como dijimos, Dios mejor que tú te conoce a ti mismo. Así que confía en Dios. Pide la oración si es necesario,
porque nosotros estamos aquí para orar por ti y sabemos que Dios va a hacer y va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Oramos, mi amor. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, sí, te damos gracias, Dios, por el privilegio que tú nos diste, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Yo te pido, vida, Señor, Jesús, que tú bendigas a cada alma que está conectada ahí, Señor. Que tú la hayas tocado, Señor, su corazón, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que cuando tú dices no, Señor, es que algo mejor, Señor, o lo están librando de algo, Dios. Padre, si hay algo enfermo, quebrantado de salud, Señor, tú le brindes sanidad. Sanidad, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, escuchas, Señor, que sea, que Señor, salvado por la sangre tuya, obra, Señor. Dios, gracias, Dios, porque tu misericordia, obra, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. En cada uno y te de doy gracias, vida, Señor, porque le hablaste a mi vida, también, Señor, Jesús, y le hablaste a mi hermano. Dios, gracias, te lo Señor. Pedimos en el nombre, Señor, de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pues, pastor, con un poquitito para... Yo soy como usted, Señor. Oh. También yo también beso a mi esposita. Aquí no, ¿y qué hay pasa eso? Ahora escuchamos una maravillosa alabanza en labio de nuestra hermana Jocelyn. Amén, vamos a oírla. Amén. Escuchemos. Gloria a Jesús, aleluya. Poderosa palabra que han traído nuestros hermanos, aleluya, esposos, aleluya, José y Marisa, para la gloria del Señor, que de tanta edificación para nuestras vidas, gloria a Dios, y para cada hermano y amigo que está ahí de la iglesia cristiana bajo la estrategia de Dios, y aún aquellos que están conectados, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Damos gracias a Dios, no hay que añadirle nada porque está completita. Eso es para saborearlo, para entender de que todo obra para bien, para la gloria de nuestro Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Recuerda, mi hermano, gloria a Dios, que este domingo, culto de unción y milagro, aleluya, a las 10 de la mañana, amén, y a las 1 y a la 1 y 15 de la tarde, te esperamos, gloria a Dios, para la gloria del Señor. Sabemos que ya tú has preparado, ¿verdad que sí? Ha dicho, bueno, déjame conectarme para recibir lo que tú me vas a dar en ese día para la gloria del Señor. Y ahora hemos cantado, hemos orado y ya se expuso la palabra de Dios de tanta edificación. Y si hay una vida que no conoce al Señor, mira, es el momento propicio de decirle al Señor: entrego mi vida a ti a través de Jesucristo, borra mis pecados, aleluya, con la sangre de Cristo, y inscríbeme en el libro de la vida para la gloria del Señor. Así que damos gracias al Señor por este tiempo para la gloria del Señor. Y ¿sabes qué? Vamos a despedir en oración. Amén. No de la presencia de Dios, sino de este momento. Gloria a Dios para la gloria del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos.